La Feria del Caballo, la Alimentación y el Turismo Activo de Junquera, Equaltur, acogió este domingo una de sus principales novedades de esta novena edición, el primer concurso morfológico de galgo español. Y el concurso consiste en ver las características de la raza pura del galgo español. Ha venido un juez internacional de la Federación y del galgo español y está dando explicaciones al público y hay 38 ejemplares que están compitiendo por ser el mejor galgo de raza pura española que hay hoy en el concurso morfológico de Junquera. Se juzga las características y el estándar de la raza nuestra de aquí, el galgo español. El delegado regional del Club Nacional de Galgo Español explicaba cuáles eran los rasgos principales que se buscaban en los galgos participantes. Lo que hoy están buscando es que tenga las líneas alargadas, las formas que marca el estándar del galgo español, que la mordida sea la que correcta del galgo español, que los pelajes sean los que dice el estándar del galgo español. Es una prueba que hoy hay gente que tiene ya bastante experiencia en ella y mucha gente que la está descubriendo y está viendo que los galgos de Guadalajara están dando unos resultados bastante buenos. O sea, hay varios excelentes ya de los ejemplares que se han presentado de aquí de la provincia. Este tipo de concursos morfológicos está en alza en todo el territorio nacional, después de que allá por los años 70 esta raza estuviera a punto de desaparecer. Y el Club Nacional de Galgo Español, cuando se empezó a mover, pues éramos poquita gente, como casi todo cuando empieza a arrancar, y afortunadamente ahora hay más de 6.000 asociados en España. Y los concursos son a nivel nacional, hoy hay aquí en Junquera, hay en la Comunidad de Murcia, hay en Castilla y León, se van repartiendo. Y al final todos los campeones de estos concursos pues optan a una prueba en campo donde los perros corren tras las liebres y se consigue sacar el campeón de España de la raza galgo español. Morfológico brindó 2 plazas directas para correr en el Campeonato de España de Campo y 4 plazas para correr la carrera de regates, pruebas que se celebrarán a partir de noviembre.